Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Si no sabes quién soy yo, mi nombre es Luna Escobar y me encanta hacer videos sobre minimalismo, estilo de vida y también sobre salud. Bueno, hoy vamos a hablar de un reto. Entonces, antes de empezar con el reto, yo les voy a decir una cosa. Ustedes saben que el término minimalista, ¿sí?, es algo relativo. Entonces, no importa en qué tipo de nivel estén cuando viene a la hora de deshacerse de cosas, creo que este reto les va a servir porque les va a dar muchísimas ideas de qué tipo de cosas ustedes pueden como enfocarse en la casa, cosas que sean materiales que pueden ir sacando. Pero también quiero hablarles de cosas que están conectadas más como a actividades y como a comida y ese tipo de cosas también. Entonces esto no es solo hablar de cosas para botar, sino también como hablar de cosas para hacer afuera de la casa también, que vienen obviamente conectadas con tu mindset, ¿sí?, que minimalista. Entonces, bueno, vamos a empezar. Una de las primeras cosas que yo creo que se van, como se dice, acumulando son las toallas, ¿sí? Entonces, las toallas, las sábanas, este tipo de cosas, entonces como que vayan y miren a ver si tienen esas toallas tiesas que se paran solas, sáquenlas, ¿sí? Si hagan esto antes de seguir, acuérdense, minimalismo no quiere decir que voy a botar todo y después voy a ir a comprar cosas nuevas, no. Esto va, eso va en contra, ojo, eso va como en contra. Si tienen las toallas viejas, todavía las están usando, si solamente utilizan dos toallas, pues quédense con ellas. Esto no es de ir a cambiarlas, sino esto se trata de mirar las cosas que ya están ahí sentadas haciendo estorbo. Segunda cosa que les voy a decir, esto va más que todo para las mujeres o para los hombres también, las pijamas. ¿Cuántas de ustedes tienen un pocotón de pijamas por allá metidas que nunca utilizan? O de verdad, siéntense y hagan como ese tipo de reflexión, cuántas pijamas de verdad necesitan. Si viven en un sitio de tierra caliente, me imagino que necesitan menos. Si viven en un sitio de tierra fría, sí, de pronto necesitan un poquito más, no sé. Yo les voy a decir, personalmente yo no utilizo pijamas, yo me duermo con lo que tenga, o si no, en bola. Ahí es, más minimalista no se puede. O si no, la ropa que tiene mi novio por ahí también la utilizo. Entonces, bueno, ahí les va como la segunda cosa que tenía en mente. Movámonos un poquito más, obviamente, a las medias, ropa interior, este tipo de cosas también. Vayan y miren eso, las medias que no tienen pares, que están por ahí botadas. También creo que es una de las cosas que se van como acumulando en la casa. Entonces, eso les voy a decir. Medias, ropa interior, brasieres para todas las mujeres, obviamente. Chequeen eso otra vez. Miren, organicen, escojan lo bonito, lo que no utilicen, para afuera. Bueno, hablemos de las cosas como todo lo que se llama, yo no sé ese tipo de cosas como se llaman en español, pero lo que es como cosas de belleza, ¿sí? Jabones, shampoo, jabón de, yo qué sé, uno para las manos, uno para el cuerpo, el jabón íntimo, champú, tienen 20.000 cosas de champú, acondicionadores, ese tipo de cosas también. Creo que se van acumulando bastante todos los tarros en los baños que van quedando, las cremas para el cuerpo, cremas hidratantes. Vayan sacándolas, si van ya casi terminando, pónganlas adelante. Entonces ya como que pónganse un sistema donde ustedes se acuerden de acabar las cosas. Esto también va para las cosas en la cocina, la comida. Y pues ahí van, como se dice, depurando, ahí van sacando. Y la próxima vez, ¿sí?, cuando quieran comprarse una crema, no compren crema, compren un aceite multiusos para el cuerpo. Yo creo que eso es como lo mejor, ahorran dinero. De pronto el aceite viene también en un tarro que es de vidrio, ayudan al planeta. De paso, acuérdense de este tipo de cositas que pueden ir, como se dice, simplificando. No se peguen siempre a todo lo que viene en plástico, porque eso también es espacio. Y acuérdense, con el minimalismo también queremos tener como superficies, queremos tener, o sea, que el espacio esté limpio. Esto es lo que nos va a dar claridad mental. Y ya que estamos hablando como ese tipo de cosas para el cuerpo, como es los productos de limpieza, digámoslo así, hablemos también de los productos de limpieza de la casa. Entonces ya saben, si tienen 20.000 productos de limpieza, también miren los tarros. Si ya se van a acabar, dejen lo básico. Y si quieren ponerse un poco más extremos y también ayudar al planeta, acuérdense, agua con aceite de
vinagre de manzana, exactamente. Eso es lo que les va a ayudar también a limpiar muchísimo superficies y a desinfectar. Entonces ahí tienen como una idea para que dejen de comprar tantas cosas, tantos químicos y eso. Entonces ahí les va. Con eso es lo que yo limpio más que todo, o sea, prácticamente todo aquí en la casa. Voy a devolverme un poquito a lo de la ropa también, que se me olvidó decirles algo. Si ustedes están ahorita como mirando lo que dicen, todo lo que está de moda, acuérdense, yo es algo que yo ya les he puesto en videos anteriores. Yo no utilizo nada que esté de moda. Ustedes tienen como la tareita de ponerse a buscar su propio estilo, ¿sí? ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y en qué te sientes más cómoda y más segura? Entonces aquí esto es como para decirles si tienen planeado ir a comprar algo porque lo vieron en una revista, porque está de moda, porque se lo vieron a una amiga, paren ahí un segundo y piénsenla dos veces, porque acuérdense, esto es más que todo antes de ir a tomar una decisión rápida, ¿sí? Vamos a parar un momento, vamos a darnos cuenta qué es lo que nos gusta, qué es lo que de verdad necesitamos antes como de correrle a la moda. Entonces ahí está para devolverme a la onda de la ropa, ¿sí? Esto es más para el futuro, en vez de quitar, piensen por un momento, no sigan las modas, simplemente encuentren su estilo, busquen lo que les guste a ustedes y no lo que compró la otra persona o lo que está de moda. Y ya que seguimos con todo lo que tiene que ver, ¿sí? Contigo, maquillaje también y las cosas de belleza cuando viene a la hora de arreglarse el cabello. Entonces esto es otra cosa que viene con el minimalismo que empezó conmigo. Entonces, claro, yo también andaba con mi secador todo el tiempo, tenía que tener mi plancha a veces para plancharme el cabello, que se me viera súper lindo. Entonces los tips acá, empiecen a zafarse de eso. Acuérdense este tipo, como se dice, de la belleza. La belleza viene cuando uno deja de molestar el cuerpo, el pelo, ese tipo de cosas. A mí me costó mucho trabajo entenderlo. Yo siempre me pintaba el cabello yo sola, me lo cortaba mal, me hacía 20.000 cosas, le ponía mucho calor. Esto les estoy hablando de hace muchos años, pero esto lo hacía yo hasta que de un momento a otro dije, ya no más, voy a dejarme el pelo quieto, voy a dejarte joder, como dicen por ahí. Igual con el maquillaje, yo compraba muchísimo maquillaje simplemente de impulso, porque veía un nuevo brillo, porque veía un nuevo esmalte. Ya como que me zafé de ese tipo de cosas. Yo creo que esas cosas son importantes, interesantes, pero también son cosas que van pasando. Sí, que no les den tanta importancia. Entonces ahí está parte del reto minimalista, es que van a dejar de joder tanto con el cabello, con el maquillaje. Péguenle más a las cosas más mínimas, a un maquillaje muy mínimo, que simplemente sean tres cositas nada más. Y lo mismo va para el cabello. Y si dejan el cabello solo y dejan de echarle tanta cosa, les prometo que en unos años va a quedar así súper lindo. Entonces, bueno, ahí está, parte del reto. Carteras, zapatos y accesorios. Ajá, ahí yo ya les he puesto en mi canal. Si son nuevos acá, por favor, devuélvanse un poquito. Miren mi colección de maquillaje y miren mi colección de joyas. Esto es otra cosa que se va acumulando. Entonces también siéntense, miren qué van a dejar, miren qué van a sacar y piensen la próxima vez qué van a comprar. Este tipo de cosas pueden escribirlas en un diario. Yo creo que eso fue lo que a mí más me ayudó. Escriban las cosas en un diario, así pueden tener un poco más control. Si saben algo, si ustedes quieren algo, ¿sí? Cuando sea de, no sé, comprar zapatos, comprar carteras, ir a comprar maquillaje, entonces primero piénsela bien. Si es algo que va a ser multiusos, que lo van a usar más seguido, y si la verdad lo que les dije ahorita, como la ropa no están siguiendo eso, o sea, lo están siguiendo porque de verdad lo quieren, o fue porque apareció en una revista, o fue porque es algo que está de moda. Entonces, paren por un momento, piensen, escriban en un papel y les aseguro que eso también les va a ayudar como a, ¿cómo se dice? Slow down, a ir más despacio con toda la onda de las compras. Bueno, dejemos de hablar de cosas materiales y movámonos a las cosas que no son materiales, actividades. Entonces, el mundo se está abriendo, no sé de dónde me vean, desde acá, de Berlín, por fin se abrió el planeta.
hay bares, restaurantes. No es que estoy en contra de ir a un bar, a un restaurante, ni nada de ese tipo de cosas. Obviamente uno las necesita, pero intenten buscar actividades que no cuesten dinero. Ir al lago, ir a un parque, ir a visitar una cascada, no sé, sentarse a hacer un picnic. Entonces no tienen que ir a un restaurante, sino que hacen un picnic mejor. ¿Qué más pueden hacer? Un paseo en bicicleta por la ciudad, cositas así, cosas que no valgan dinero, ¿sí? También como cosas que los ayuden mucho como a conectarse más con otra gente en otro tipo de ambientes, que no sean centros comerciales, que no sean bares y que no sean restaurantes. Entonces ahí es como, no tanto que cambien los planes, sino que si no los hacen, si ustedes son unas personas que poco para la naturaleza, poco a las bicicletas, ese tipo de cosas, como que vayan añadiendo ese tipo de cosas también como en la rutina. Creo que eso también es importante. Si quieren llegar al mundo de minimalismo extremo, dejen de comprar tantas bebidas. Creo que esto lo había mencionado antes, esto de comprar bebidas todos los días, comprar gaseosas, jugos, no sé, por aquí, por allá. Compren frutas mejor, piensen más, de verdad, si necesitan tanto eso, tomen agua, estamos hechos de agua, no necesitan nada más. Fruticas para mantenerse más hidratados. Si quieren beber alcohol, pues vayan, beban alcohol, pero pues si esto es más como en la onda más extrema, bajarle a las bebidas, a tomar bebidas, son cosas que no son necesarias a veces. Ya saben, esto es extremo, pero bueno, tenía que ahí soltarlo también, pues. Y bueno, eso es todo por este video. Creo que ahí les cubrí ciertas cositas, les estoy dando como ideas, ¿sí? Estoy como intentando otra vez volver a meterme a la onda más minimalista, porque ya los veo que están ahí siempre pendientes más de estos videos. Entonces, ya saben, cualquier otro tipo de, ¿cómo se dice?, sugerencia que tengan de videos, escríbanmelas, por favor. Hay una cosa antes de cerrarles este video que yo les quiero aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre mi canal a los canales otros que hablan mucho de minimalismo? Que yo me quiero enfocar muchísimo, o sea, más en la onda de estar todo el tiempo pendiente de qué no comprar o qué comprar. La onda minimalista que yo quiero, como se dice, mandar el mensaje ahí, es más algo holístico, es algo más que une más cosas, y más cosas quiere decir ser feliz, vivir, o sea, de ser feliz sin vivir con tantas cosas y de enfocarse muchísimo más a lo que es importante, a la salud y a lo que está alrededor de nosotros. Entonces, ya saben, eso es como la diferencia, porque pues para mí hacer videos todo el tiempo de cosas de no compren o compren, o esto es lo que yo hago, esto no, yo quiero como mandarles un mensaje que les ayude muchísimo a cambiar la manera de pensar, para que poco a poco vayan dejando el mundo materialista atrás y se vayan enfocando en cosas más bonitas que eso. Entonces, eso es todo por este video, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, si les gustó este video, por favor, denle like. Nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.